de igualar al trabajador. La reforma se aprobó para el inciso primero del artículo 627 del Código de Trabajo, que establece un incremento en las sanciones para los patronos que incumplan con las prestaciones laborales de sus empleados. Reformar este artículo, hay que dejar claro, este ordinal, precisamente tiene que ver con la congruencia y con el funcionamiento adecuado que tiene la norma, el fin de la norma o el fin del Código de Trabajo. Con la reforma aprobada, las nuevas multas serán: para la microempresa, 2 salarios mínimos; pequeña empresa, 4 salarios mínimos; mediana empresa, 8 salarios mínimos; gran empresa, 12 salarios mínimos. Las sanciones serán por cada una de las prestaciones vulneradas. Estamos hablando que si, por ejemplo, a una persona se le vulnera 4 prestaciones, que pueden ser aguinaldo, que puede ser la retención en el seguro, que puede ser la retención de la AFP o incluso el no pago de las vacaciones, estamos hablando que hay 4 prestaciones vulneradas. Y si hay, por ejemplo, 4 empleados que han sufrido esta misma vulneración, esta misma empresa va a tener que pagar las mismas sanciones por cada empleado al cual se le vulneren sus derechos. Por su parte, el diputado Edgardo Mulato detalló las acciones que han ejecutado al interior de la Comisión de Trabajo para aprobar dichas reformas. Estaríamos haciendo un quinto acto laboral. Este acto que pretende que sean de carácter preventivo principalmente, lo cual se enfoca en 2 aspectos: que ya no sigan conteniendo infracciones; en segundo lugar, sancionar de manera proporcional dicha infracción en términos de derechos laborales. También el legislador resaltó que las reformas han sido de acuerdo a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.